Bien, queridos amigos, vamos a iniciar con la primera unidad sobre control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Como se pudieron dar cuenta, la primera unidad se intitula Introducción a los medios de control de constitucionalidad. Esta, en esta unidad, estos son los puntos que vamos a estudiar. Empezaremos con el derecho constitucional, su concepto, el poder constituyente el poder constituido, la constitucionalización del orden jurídico, derecho procesal constitucional, los sectores del derecho procesal constitucional. Continuando, queridos amigos, con el siguiente punto. La jurisdicción constitucional, los procesos constitucionales, cómo funciona la magistratura constitucional, los sistemas de control de constitucionalidad el bloque de constitucionalidad y la contradicción de tesis 293 del año 2011. Bien. Esperando, esperamos que al concluir esta unidad estos puntos les queden muy claro a ustedes, compañeros. Empezamos. La norma fundamental que define al Estado mexicano se denomina Constitución, ¿sale? Esta norma le da sustento al Estado esta norma crea el ulterior ordenamiento jurídico. Entonces, de alguna manera, establece la forma de Estado. Somos una república federal. Somos una república laica. Existe una separación entre la Iglesia y el Estado. Somos una república representativa participan, se hacen elecciones periódicamente para renovar los órganos del Estado, para renovar al gobierno. Muy bien? Entonces estos son aspectos muy importantes que debemos tomar en consideración. Asimismo, se establece la forma de gobierno. ¿Sale? Cómo se estructura el Estado. ¿Cómo trabaja una república federal? ¿Qué función tienen las entidades federativas? ¿Cuál es la función del municipio libre? Todo eso se contempla desde la norma constitucional. Ahora bien, la norma constitucional también reconoce los derechos fundamentales del gobernado. Muy bien, ¿a qué me refiero con esto? ¿Cuáles son los derechos? que nos va a proteger la constitución y los tratados internacionales. Se regula las funciones del poder público y cómo el poder público se relaciona con todos los gobernados. Entonces, reiteremos, nuestra constitución es la norma suprema. Nuestra constitución se encuentra en la cúspide del ordenamiento normativo. Y en este sentido, compañeros, quiero que veamos lo siguiente. Ahí va. Al ser la base de todo el sistema, al ser la pauta en la cual se van a establecer los derechos fundamentales del gobernado, lo que tenemos es el siguiente punto. Esta constitución da origen al Estado. ¿Sale? No puede haber un Estado sin una constitución que sustente. La constitución da origen a las instituciones. Señala sus competencias. Muy bien. La constitución da origen a las normas generales. ¿Cuáles son estas normas generales? Las leyes, los tratados, etcétera, etcétera. Esta constitución, por supuesto, también nos reconoce los derechos humanos. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos que no hablamos de cualquier disposición, hablamos de la norma suprema, hablamos de la norma base de todo el ordenamiento. Si protegemos las demás leyes, la Constitución tiene que tener una protección muy particular, ¿verdad? ¿Qué pasaría, compañeros, si nosotros permitiéramos que cualquier disposición Vulnerara a esta norma suprema, vulnerara nuestra constitución. ¿Qué pasaría con nuestra constitución en realidad? Poco a poco perdería eficacia, ¿verdad? Poco a poco perdería validez. Poco a poco lo que generaría es un, un estado en el cual no se garantizan los derechos. Para que esto sea efectivo, tenemos que combatir todo acto que sea contrario a la constitución. Todo acto que la vulnere, todo acto que la restrinja, vamos a dejarlo sin ningún efecto. Bien. Ok. Bien. Vamos a continuar. Y vemos, por ejemplo, que la Constitución es un documento fundamental de carácter político. La Constitución no es una ley. La Constitución es una aspiración del pueblo. La Constitución es el fundamento. La Constitución establece el orden en la cual se va a dirigir nuestra nación. Por eso es un documento político, no jurídico, es político. La aspiración, los principios, los valores del Estado mexicano. Muy bien. ¿Quién la crea? La constitución es creada por un órgano, cuidado con los micrófonos, por un órgano llamado Poder Constituyente. Este poder constituyente tiene una única función. ¿Cuál es su función, compañeros? Su función es crear una constitución. constitución. Exactamente. Tan luego que crea la constitución, este poder desaparece. ¿Sale? Ahí va. Por ejemplo, tenemos nosotros al varón de cuatro ciénegas, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza tenía una noción muy clara sobre el proyecto constitucional. Él sabía que la única manera de restaurar el orden del país era retomando la vigencia de la constitución que había sido interrumpida con motivo de la revolución. Entonces, por eso, se convoca un Congreso Constituyente que de 1916 a 1917 se estableció en el Teatro de la República, en la ciudad de Querétaro, y aquí se plantea la creación de esta norma fundamental que el día de hoy nos rige, la norma fundamental que sustenta al Estado mexicano. Por eso lo estamos mencionando, compañeros. A partir de este momento, después de que este Congreso Constituyente crea la Constitución, ¿qué creen que pasa? Desaparece. Juan, ustedes escuchado de que siguiera trabajando el Congreso Constituyente de Querétaro después del 5 de febrero? No, nada más. Nada, nada más? más se hace para efecto de crear la Constitución y desaparece. Exactamente, ya cumplió con su función. Ya terminó. ¿Sale? Si quisiéramos crear una nueva constitución, tendríamos que convocar un nuevo congreso constituyente. Atención, la constitución puede ser reformada o adicionada. Eso nos establece el artículo 135. ¿Cuál es el procedimiento que tenemos que seguir? Muy bien. Bien. Pero bueno, entonces aquí lo tenemos. Se crea y desaparece. Después, cuando es creada la Constitución, surgen los poderes constituidos. Sale, aquí tenemos al ejecutivo, legislativo y judicial, tanto a nivel federal como local. El, los poderes constituidos son poderes creados para qué? Para gobernar. Y de dónde tienen su origen? De acuerdo a lo que estamos platicando. De la constitución, ¿verdad? ¿Dónde se establecen sus competencias y atribuciones? En la constitución. Muy bien. Entonces, el sustento que tienen las autoridades va a ser, compañeros, el que establece la constitución. Entonces, estas autoridades. No pueden hacer lo que les plazca. Estas autoridades van a tener que cumplir con el orden constitucional, con las competencias que va a establecer nuestra norma fundamental, nuestra norma suprema, la Constitución. Y todo acto que realicen contrario a la Constitución deberá dejarse sin ningún efecto se va entendiendo compañeros ok muy bien por ahí tengan mucho cuidadito que ahí voy, ¿eh? voy el micrófono, que estén los micrófonos y continuamos ahí va muy bien destacábamos que es la norma suprema y por lo tanto es el fundamento de el ulterior ordenamiento jurídico ¿A qué me refiero con esto? Ahí va. Tenemos nosotros la constitución. Muy bien, ahí está. Muy bonita nuestro texto constitucional. La base de todo el ordenamiento. Las normas que derivan de esta constitución son las normas generales. Dentro de estas normas destacamos a las leyes federales, leyes locales, tratados internacionales, reglamentos, etcétera, etcétera. Todas estas disposiciones deben estar acordes con lo que establece la Constitución. No la pueden contradecir, no pueden establecer un orden distinto a lo que señala nuestra constitución. ¿Sale? Por lo tanto, fíjense lo que voy a decir. Si una ley es contraria a la constitución, vamos a reclamar su inconstitucionalidad. Y por lo menos para efectos particulares. Quiero que esa norma que es contraria no se me aplique. Muy bien. ¿Por qué? Porque vulnera estos principios que establece la Constitución. Y llegamos a un último punto sobre este tema. Decimos, regula los derechos fundamentales de los gobernados. Muy bien. Ok. La Constitución reconoce mis derechos humanos. Aquí va. Estos derechos humanos que vemos plasmados aquí se encuentran reconocidos por nuestro texto constitucional, pero también por los tratados internacionales. Muy bien. Entonces es el sustento que va a establecer. Cuidado, compañeritos. Ok, tengan cuidado porque a lo mejor sin quererse les puede encender su micrófono, mi estimada Berenice Medrano. Cuidadito con el micrófono nada más, por favor. Muy bien. Entonces, estos son puntos que hay que tener en consideración, ¿vale? La constitución establece los derechos, reconoce, reconoce fíjense lo que voy a decir, ¿eh? Reconoce no los otorga, los reconoce, ¿sale? Sabe que tenemos esos derechos que son inherentes a mi naturaleza de ser humano. Los tengo por ese simple hecho de ser un ser humano, por el hecho de nacer, por el hecho de ser concebido como ser humano y por eso la Constitución y los tratados internacionales me reconocen ese. Derecho. Muy bien. Ok. Hablamos del poder constituyente y decimos que es el poder que crea la constitución. ¿Sale? Por lo tanto, es un poder originario. Manifestación del pueblo en crear esta norma suprema. La constitución, a partir de que este poder constituyente empieza a trabajar sobre este texto, va a crear todo el orden jurídico. No hay orden jurídico antes de la constitución. Todo pueblo que se libera, establece una constitución. Todo pueblo que alcanza su independencia, todo el pueblo que rompe con el antiguo sistema, elabora una constitución. Es un poder ilimitado, pero con una sola función, ¿sale? Es decir, imaginen ustedes, si vieron la película de Aladino, van a recordar las, una escena en la cual, a ver, déjense lo pongo, muy bien, todo el poder que tiene este genio, todas sus atribuciones, todas sus competencias, pero dentro de esta lamparita, si nadie la frota, ese genio está ahí encerrado y aunque tenga mucho poder. El poder constituyente hace algo similar, todo el poder para tener una sola función, crear la constitución. Y de ahí, bye bye, ¿verdad? Ya no tiene más. Funciones. Muy bien. Ok. ¿Qué más destacamos? Como señalamos, su única función es crear una constitución. Después se disuelve. No gobierna. Solamente crea las bases del Estado. Muy bien. Ahora sí. Ya tenemos una constitución creada. Ahora sí, damos pauta a los poderes constituidos. Ya mencionamos cuáles son esos poderes constituidos, ¿verdad? El poder ejecutivo, legislativo, judicial, los órganos constitucionales autónomos. ¿De dónde surgen esos poderes? De la constitución, ¿verdad? Entonces les hago una pregunta: esos poderes pudiesen ir en contra del orden constitucional, no, no verdad? No, 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 no debería. No. Pero vemos que hay muchos actos que hacen contrarios al orden constitucional, verdad? Y para eso hablamos del control de constitucionalidad para dejarlos sin efectos. ¿Quién los crea? El poder constituyente. Ah, son limitados. ¿Tale? ¿Por qué son limitados? Porque solamente la autoridad puede hacer aquello que le encomienda la constitución. No puede hacer más allá. Es un poder limitado, pero que tiene que. Múltiples funciones. Muy bien. Pero dentro de esas funciones, no puede tomar una función que no le atribuya la Constitución. Ahí va. Entonces, aquí tenemos a estas autoridades. Ahí va. La Constitución establece sus límites, sus competencias, sus atribuciones. Ahí va. Aquí tenemos al Ejecutivo. Aquí tenemos al legislativo y aquí tenemos al poder judicial. Resulta que si el ejecutivo ejerce una función que le corresponde al poder legislativo, está tomando una atribución que no es de su competencia. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que dejar sin efectos su acto de autoridad. ¿Y quién va a resolver estas controversias competenciales que se presenten? Bueno, van a ser resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. Ok, ahorita hablamos de estos medios de control de constitucionalidad para que los vayamos entendiendo, ¿verdad? ¿Para qué es, es creado el poder constituyente, compañeros? Los constituidos, perdón, para gobernar. Esa es su función. Poderes derivados de la constitución. Muy bien. Vemos a un autor italiano llamado Michelangelo Bovero, que nos establece siete puntos para hablar del orden constitucional, para hablar de que un orden jurídico se encuentra constitucionalizado. Analicemos cada punto. Primer punto de este, de este esquema. Dice, la constitución rígida. Vámonos a nuestro texto constitucional. Anoten el artículo, por favor. Artículo 135 de nuestra constitución. ¿Listos? ¿Qué dice el artículo 135? Ahí va. Atentos, por favor. Dice lo siguiente. La presente constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones. Y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la ciudad de México. ¿Qué significa esto? Ahí va. Entonces, la constitución tampoco va a ser una norma que no sea adicionada o reformada. Eso sería muy peligroso. Pero, para que esta constitución sea adicionada, vamos a ver que el artículo 135 nos dice, a ver, requiero a la mayoría de los integrantes del Congreso de la Unión. ¿Sale? ¿Quién es este Congreso? Bueno, este Congreso se encuentra conformado por diputados, muy bien, y senadores. ¿Vale? Muy bien. En este sentido, tenemos que tener, además de esta mayoría, el voto calificado de dos terceras partes y, por otra parte, tener la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados. ¿Ok? Entonces, esto requerimos, mis estimados compañeros, mis estimados amigos y amigas, para la reforma a la Constitución. Es un procedimiento muy, contra, muy diferente al de la reforma a una ley. ¿Sale? Se supone que la Constitución no tan fácil debería de modificarse. ¿Sale? Ahí va. A ver si con esta gráfica me lo entienden un poco más. Ahí va. Esta pequeña imagen representa la constitución cuando se creó en 1917. ¿Muy bien? Ok. Ahora tenemos, compañeros, la siguiente imagen. esta imagen representa la Constitución para el año 2022 qué simboliza todo esto compañeros qué es lo que ustedes pueden ver en estas dos imágenes evolución cambio Se ha ido modificando pero pudiese ser excesivo, ¿no? pudiese ser excesivo no crecimiento Ok ahí les va desde 1917 hasta la fecha, la constitución tiene más de 600 reformas. Y está bien reformar tanto la constitución. ¿Sale? O sea, prácticamente ya no es la misma de 1917. ¿eh? Si alguno de los constituyentes regresara a la vida y la revisara la desconocería totalmente. Ahí va. Ahí va. Atentos, ¿eh? Vámonos con la constitución de Estados Unidos. La constitución de los Estados Unidos que data del año de 1787, a la fecha de hoy, tiene 27 enmiendas, 27 adiciones, nada más, tiene más de 200 años y solamente 27 adiciones. La constitución. Española e data del año de mil novecientos ochenta y nueve, no mil set mil novecientos setenta y ocho, perdón, de mil novecientos setenta y ocho, y al día de hoy solamente tiene dos reformas. ¿Qué significa esto en terrenos prácticos? No, Bueno, la verdad es que se va a oír feo, pero la constitución de nosotros la han, disculpen la palabra, pero prostituido, modificado, cambiado, hecho giras, etcétera, etcétera. Yo creo que eh, desde mi perspectiva, yo estudié finanzas y mm -hmm. creo que el modelo económico ha tenido mucho que ver ha sido cambiado de una manera muy poco planeada, muy improvisada. Por ejemplo, cuando se descubrieron los yacimientos de petróleo en los tiempos de López Portillo, dijeron, wow, tenemos mucho. Hicieron bastante cambios a la, a la Constitución. Ahora que ya Salinas con el nuevo modelo neoliberal, en esos 36 años hicieron muchísimos cambios más. Yo creo que tiene mucho que ver con los modelos económicos y con la poca capacidad de planeación que... Que, que han mostrado los gobernantes. Muy bien, en, tiene muchísima razón en parte ese comentario, mi estimado Roberto Fierro. Tiene mucha razón en el sentido de que, pues la constitución ha sido lo que el gobierno ha querido que sea. Esa es una realidad. Y si se tiene la mayoría y si se tiene el poder o si se tienen las alianzas, se generan los cambios, ¿verdad? Muy bien. Mi estimado David Osorio, te escuchamos, por favor. Sí, gracias doctor. Eh, y de igual forma ahorita que estaba comentando el compañero Roberto y, y ya lo dijo ahorita, ahorita este, hace unos segundos usted, yo creo que es el poder, el poder de, de hacer las cosas, el poder de tener esa capacidad de, 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 de elegir y de, de hacer los cambios a, a, este, a veces hasta conveniencia. yo creo que ahorita a lo que se refiere el compañero también es este de, de que la constitución ha sido violentada en, en todos los aspectos. Creo que eh, haciendo énfasis y no, y sin generar alguna este, algún comentario este, que cause por ahí alguna este, algún mal comentario. Este, yo creo que ahorita la, la constitución está siendo muy violentada y en, en un momento ahorita en el chat puse ahí que falta de credibilidad. Para mí, para mí en, en lo personal, creo que ahorita la constitución este, me está dando esa, esa pauta de, de pensar que pues eh, me hace dudar ¿no? de, de tener una, credibil, una credibilidad. Ahorita veo que la constitución eh, la están violentando demasiado, tan, tan es así que la podría yo poner en tela de juicio ok y es peligroso ponerla en tela de juicio a lo mejor lo que tendríamos que decir que se tendría que dejar de politizar y, y, juri y hacer jurisdiccional a la constitución para defenderla esto implica el ejercicio de estos medios de control de constitucionalidad lamentablemente en algunos casos es más factible Politizar la constitución que hacerla efectiva a través de los medios. Y como abogados, el día de hoy vamos a verificar cómo la podemos proteger desde la aplicación de estos medios de control, ¿vale? Muy bien. Mi estimado Salvador Silva, te escuchamos, por favor. Sí, buenos días, buenos días, profesor. Buenos días a todos. Este, sí, estoy de acuerdo con el primer comentario, con el segundo, igual de los compañeros. Eh, yo soy historiador este, y si no este, mal recuerdo la historia pues la, la escriben los vencedores ¿no? entonces y aquí en México pues eso siempre ha sido entonces el, en cuestiones de este índole eh, es importante hacer una mención y anexar un poquito más a los comentarios de los compañeros de que se, aparte de violentado se ha usado ¿no? se ha maquilado Desgraciadamente la, la carta magna, ¿no? Eh, no, hay un, no existe un Estado de Derecho, es una utopía, una falacia, porque yo lo he visto en este, eh, mis actividades diarias, tengo que salir mucho a provincia y no existe un Estado de Derecho como tal, es una mentira vendida en, en los medios. Eh, nuestra constitución ha sido pues pisoteada no estoy nada más con ese compañero también para evitar este conflictos con, con otras opiniones muy respetadas este, pero más que nada es actualmente que ha sido totalmente vejada eh, anteriormente pues sí siempre ha sido así pero ahorita ha sido peor todavía intereses siempre han sido políticos como usted lo comenta cuando comenta lo comentan los compañeros. Reitero, no quiero hacer un comentario que vaya a afectar, a molestar este, opiniones ¿sí? diversas, tenemos la, la libertad ¿no? de, de pensar como queramos, pero en esa cuestión sí estoy en contra porque se ha visto, yo le reitero, por mi trabajo tengo que salir mucha provincia, entonces yo lo veo desde el sur al norte, centro y todo, es un caos, no existe una autoridad, no existe un Estado de Derecho principalmente que, se, que maneje, que controle a la sociedad en, ese, en esa cuestión. Y o sea, el ser humano por naturaleza es sociable, pero a la vez agresivo, violento. Y en esta sociedad actual eso es lo que está pasando. Nada más estoy hablando del país, no estoy hablando ni generalizar eh, 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 más este, más allá de nuestras fronteras. ¿no? Eh, lo que siento que, que hace falta es una educación, pero no una educación instruida en, en la agua. Sino una educación forjada, sí, desde, la, desde el seno familiar. Sí, eh, muchos tal vez pensarán o dirán actualmente, ay, no es que antes era una imposición, un machismo, esto. Tal vez, pero las generaciones, hablo de mi generación, no son viciosos, hicimos algo, seguimos creyendo en que podemos hacer algo y no que no lo den, sí, y no que no lo den. Tenemos que luchar para poder conseguir, y el luchar conlleva un esfuerzo. Y ese esfuerzo nos involucra a todos. Y más si decidimos eh, aprender sobre esta, esta carrera, esta nueva, este, es para, para poder hacer algo, ¿no? Te reitero, no quiero ofender con esas con estas, con estas palabras, este, opiniones de, 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 de mentes este, de otra forma de pensar. Porque se ha visto, ¿no? O sea, se ha visto. Y reitero, la historia lo, lo, lo puede confirmar, ¿no? O sea, sí siento que debemos de trabajar mucho en ello para poder tener un Estado de Derecho propiamente dicho, propiamente dicho, puesto en práctica, ¿sí? No nada más por intereses, ¿no? O sea, es muy difícil, yo sé que podrá ser muy difícil, porque es, es muy complicado cambiar un sistema de siglos, ¿sí? O sea, es muy complicado, pero siento que sí se puede. Con el esfuerzo, ¿no? De todos, ¿no? O sea, yo creo que sí se podría, o sea, ¿no? en vez de estar nos peleando porque tú tienes yo no tengo, o porque saliste a correr y, y con unos tenis Nike yo salí con unos guareches, eso nada no, tiene que ver. O sea, todos tenemos que enfocarnos en lo mismo y no dejarnos embaucar, envolver por el sistema este, actual, ni pasado, ni, ni futuro, porque eso es lo que pasa, ¿no? O sea, este... Podría yo tardarme todo el tiempo aquí, pero no es el punto. El punto es ese, ¿no? O sea, siento que no, no existe un Estado de Derecho y que nuestra Constitución está siendo utilizada. Eso es todo. Muchas gracias. Jesús Magaña y Salvador. Y continuamos porque si no, nos estamos este, atrasando. Jesús. ¿Qué tal? Buenos días, profesor. Yo creo que ya los compañeros ya nutrieron, ya no, ya no hay que ser tan repetitivos. Nada más una pregunta. ¿Qué...? qué... ¿Candados existen o cuál sería la diferencia de los candados, por ejemplo, para la modificación de, de las constituciones en los ejemplos que nos dio como la de España o de Estados Unidos? ¿O son similares? Yo creo que el, el candado que existe es el compromiso de las autoridades. O sea, sinceramente, aquí nuestros diputados y nuestros senadores son muy proactivistas y para todo quieren reformar la constitución. Y se ha utilizado por distintos órdenes gubernativos el tema de hacer adiciones a conveniencia de la Constitución. Creo que mientras no nos comprometamos con un estudio serio de constitucionalidad, pues lo que vamos a seguir es hablando de politiquerías, politiquerías y politiquerías, y no aterrizamos nada en el plano del de control de constitucionalidad. Que esto es lo que quiero que al final, compañeros, dejemos de ver a la Constitución o al derecho como una cuestión política, como lo hacen diputados y senadores, y lo veamos como juristas, como qué podemos hacer desde nuestra trinchera para defender el orden constitucional. Porque de verdad, cerrar avenidas, cerrar calles, es una cuestión social, pero los abogados tenemos otra función. Y para eso hacemos mención de estos control, medios de control de constitucionalidad. Y les digo una cosa, sí son efectivos, ¿eh? sí funcionan pero tenemos que hacerlos valer desde este control que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Sale? Porque a partir de este momento, tenemos que dejar de pensar en un aspecto de hacer valer el derecho a través de una autotutela o a través de una politiquería y vamos a hacerlo valer ahora desde el orden constitucional. Y si ustedes trabajan en el sector público o sector privado, van a darse cuenta cómo tenemos herramientas, para defendernos de actos de autoridad que vulneren la Constitución. Y mientras más exijamos nuestros derechos, de verdad, que podemos transformar una realidad, ¿eh? Mientras, como bien lo decía mi estimado Salvador, y en eso coincido totalmente, no se trata de banderas políticas, no se trata de colores ni de ideologías, lo que se trata es un tema de educación. Si no aprendemos a ver, a México, con una sol, con un solo color, con una sola bandera, y que todos somos, estamos en este barco, entonces vamos a seguir con un divisionismo. Tenemos que unirnos, y es el momento, compañeros, y bueno, esperemos que también conocer nuestra constitución, marque una diferencia, ¿verdad? Muy bien, mi estimado Salvador, continuamos, por favor. Sí, buenos días a todos. Este, buenos los días. Compañeros, los compañeros ya dijeron todo esto, nada más, me gustaría agregar unas palabras. Es, comparto la, la idea con todos ellos, con usted. Creo que se ha hecho un mal uso de este artículo 135 en donde dice la presente Constitución puede ser adicionada o reformada, pero no tan seguido y no, más bien en lugar de corregir, ellos reforman. Y hablo así en general, como dicen mis compañeros, para no, no ofender a nadie ni, ni pensar que estoy a favor de de algún partido nada de eso. Pero yo creo que en lugar de 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 reformar, mejor corregir y no tantas reformas. Es todo, Muy bien. ¿Y sabe también por qué se puede deber eso? Porque muchas veces las personas que se encuentran reformando la Constitución ni siquiera la conocen. Y me acuerdo que hay un reportaje por ahí de. de conmemorando el 5 de febrero, que una. Reportera va al, 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 al Congreso de la Unión a la Cámara de Diputados y hace preguntas muy básicas sobre la constitución. ¿Y qué creen? No la conocen. No la conocen. Entonces, también, si alguien no conoce la constitución, compañeros, pues creo que sería muy fácil modificarla. Es muy fácil hacer reformas porque ni siquiera conocen el orden. Simplemente legislan por levantar la mano por bancada, por, por facción política. Y no analizamos el fondo, ¿verdad? Ahí va. Primer punto. Pues parece que este primer punto reprobamos, ¿verdad? Tenemos una constitución que es sumamente modificable, ¿verdad? Segundo punto. Este es lo que vamos a hablar el día de hoy. La garantía jurisdiccional de la constitución. ¿Qué significa esto, compañeros? Ahí va. Esta constitución que tenemos nosotros. Para hacerla efectiva tenemos que dejar sin efecto todo acto de autoridad, contrario a lo que ésta establece. ¿Sale? Entonces, estos actos de autoridad que la vulneren, que la restrinjan, se van a dejar sin ningún efecto. ¿Sale? ¿Qué tenemos para proteger la Constitución? Ahí va. Tenemos medios de control como son los siguientes. La Constitución se autoprotege. La Constitución tiene un escudo. Este escudo son los medios de control de constitucionalidad. Este escudo para protegerse se le llama, entonces, medios de control de constitucionalidad. ¿Y cuáles son? Por mencionar unos, el juicio de amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad la función para investigar violaciones a derechos humanos de la CNDH, etcétera, etcétera, mecanismos para proteger la Constitución, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que utilizar estos mecanismos si la autoridad vulnera la Constitución. Saben qué, compañeros, aquí está el escudo protector, aquí está. ¿Cómo vamos a defender el orden constitucional? Muy bien. Si el político está mal, si el político quiere reformarlo, aquí lo voy a proteger a partir de este punto. Muy bien. Ok, ¿qué más tenemos? Ahí va. Tenemos que la constitución tiene una fuerza vinculante. ¿Qué significa esto? Ok, a las autoridades a todas las autoridades en cualquier ámbito de su competencia, tiene que tener como marco de aplicación como marco bajo el cual va a regir su actividad el orden constitucional. Aquí tenemos la función ejecutiva, aquí tenemos la función, legislativa, aquí tenemos la función jurisdiccional. ¿Ok? En cada uno de los actos, las autoridades deben velar por el respeto a la constitución. La constitución va a ser el eje rector de su actividad. ¿Sí? ¿Entendemos eso, compañeros? el eje rector. Si la autoridad no vela por la constitución, entonces hacemos mención de la garantía jurisdiccional. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. La siguiente pregunta responde a las inquietudes que ustedes han manifestado sobre interpretación constitucional. ¿Quién conoce la constitución? ¿Quién realmente la puede analizar? ¿Quién la puede discutir? ¿Quién la puede confrontar? ¿Solamente le corresponde a la Suprema Corte? ¿No la deberían conocer los magistrados? ¿No la deberían conocer los jueces? ¿No la deberían conocer los ministerios públicos? ¿No la deberían conocer los diputados? ¿No la deberíamos conocer en las facultades de derecho? ¿No la tendrían que conocer los estudiantes de derecho? ¿No la tendría que conocer el policía de la esquina? ¿No la tendría que conocer el pueblo, compañeros? ¿Sí? De verdad, mientras más conozcamos los derechos, más los vamos a hacer efectivos. Inclusive, la UNAM por ahí de la década de los ochentas. Lanzó una obra muy económica que pensó que pudiese funcionar. Esa obra se llamaba Mexicano, esta es tu constitución, conócela. Y la trató de difundir a un precio muy, 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 muy bajo. ¿Sale? Un precio, prácticamente con el precio que daban te comprabas un periódico. Y saben qué? La campaña fue un fracaso. No estamos dispuestos a conocer no estamos, ah, eso de la constitución le corresponde a los abogados solamente los abogados tienen que meterse ese rollo no compañeros, si conociéramos nuestros derechos sabríamos exigirlo solamente les pongo un ejemplo vean las series gringas, nada más véanlas y vean cuando detienen a alguien inmediatamente lanza una enmienda constitucional la enmienda número tal me protege y la persona que está siendo aprendida ni siquiera es un abogado simplemente reconoce sus derechos, ¿verdad? ¿Se entiende? Y si nosotros reconocemos ese derecho, de verdad que la autoridad va a andar con pies de plomo. Va a estar más al, con cuidado, porque dice, híjole, este cuate, pues de alguna manera me puede meter en problemas. ¿Sí? Si esto lo conocemos de verdad, hay que hacer réplicas sobre el control de constitucionalidad. Seguimos, compañeros, y vemos también otra cuestión. La aplicación directa de la norma constitucional. Yo no requiero, compañeros, pues de que exista necesariamente una, una norma secundaria para aplicar la constitución. ¿Qué significa esto? A ver, si yo le digo a una autoridad dentro del respectivo ámbito de sus competencias, Oye autoridad jurisdiccional, señor juez, te pido que en este caso en particular apliques el precepto que establece la Constitución en tal artículo. El juez tendría que observarlo, ¿se entiende? No, 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 es que yo tengo que aplicar la ley, no, no. Si yo le presento un, un, un la aplicación de un precepto constitucional, el juez lo tiene que aplicar. ¿Sale? Si yo le digo a una autoridad administrativa, oye, fíjate que debes de cumplir con este mandato que establece la Constitución y te pido que tu acto de autoridad lo enfoques a este precepto de la Constitución, la autoridad administrativa lo tiene que cumplir, ¿verdad? ¿Se entiende? Y si a la autoridad jurisdiccional, a la autoridad legislativa, que crea la norma, le digo, oye, te equivocaste en esta ley, porque esta ley que has aprobado contradice a la constitución. Entonces, compañeros, también vamos a dejar sin efectos este acto que es contrario. La autoridad tiene la obligación de ver por la constitución y si no lo hace adecuadamente, tenemos los medios de control para hacerla efectiva. Mucho criticaremos a la Corte, compañeros, pero créanme que en la Corte sí se mete un estudio de constitucionalidad y sobre todo si hacemos unos planteamientos razonados sobre estos principios que vamos a estudiar. ¿Muy bien? Ok, entonces, por favor, vamos a seguir comentando todos estos puntos. Continuando con el comentario, decimos... La interpretación conforme de las leyes. Ahí va. Aquí tenemos esta ley. ¿Sale? Esta ley regula una función muy particular. La interpretación conforme de las leyes quiere decir que esta norma general que puede ser una ley federal, ¿sale? Que puede ser una ley local, que puede ser un tratado internacional, que puede ser un reglamento, que puede ser un decreto, etcétera, etcétera, debe ser acorde con qué? Con la... Con la Constitución. Constitución. Y si la norma es contraria a la constitución, yo la puedo proteger. Yo puedo hacer valer el orden constitucional y pedir que esta norma contraria quede sin efecto. No se me aplique. A menos a mí, ¿eh? A menos a mí, con efectos relativos, no se me aplique. ¿Vale? Pero ahí les va a. Otra cuestión, esto está recién horneado del año pasado, reforma al Poder Judicial del 2021. ¿Qué pasa? Si hay un planteamiento de constitucionalidad que llegase a nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto pudiese ocurrir. Atentos, por favor. Ahí va. En esta reforma al Poder Judicial. Tenemos, a no, tenemos nosotros al máximo órgano jurisdiccional de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte funciona en pleno, conformada por 11 ministros. ¿Sale? Ahí, perdone. Ok, perdón, permítame. ¿eh? Ahí voy. Ahora sí. Ok, el pleno. Ahí voy, ¿eh? El pleno que funciona por conformado por once ministros y la sala conformada por cinco ministros. Si la corte resuelve, escuchen bien un solo asunto, uno solo, uno solo, y es aprobada en pleno por ocho ministros y en sala por cuatro ministros, va a crear el denominado precedente judicial. Y este precedente judicial es vinculante y obligatorio para todas las demás autoridades. ¿Se entiende esto, compañeros? ¿Sale? Es decir, si nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación dijera en pleno, aprobada por ocho ministros, que esta norma que se ha aprobado esta norma que se ha establecido es contraria a la constitución, entonces los efectos de esta disposición de la corte serían para todos. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok, entonces vean cómo podemos defender el orden constitucional, compañeros. El punto es que... Los abogados tenemos que ser comprometidos con este cambio. Muy bien. Y el pensamiento del abogado tiene que ser un pensamiento ad hoc para trabajar con este control de constitucionalidad. Muy bien. Cuando concluya esta clase, ustedes tienen que tener estos mecanismos para saber defender la constitución. Siguiente. Ahí va. Influencia de la constitución sobre las relaciones políticas. ¿Sale? Ahí, perdonen. Ahí voy. ¿Qué hice? Ahí va. ¿Qué representa esto? Ahí va. ¿Qué significa hacer las cosas? Por acá, por debajo de la mesa. Hacerlo oculto, hacerlo privado, verificar cómo no cumplo con la normativa, verificar cómo de alguna manera desvío algún recurso, etcétera, etcétera. No va a haber nada, 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 nada que no tenga que pasar. Por la constitución. Ningún acto de autoridad va a ser contrario a lo que establece la constitución. La constitución es la base de todo. Y entonces todos los actos de autoridad se van a hacer desde la palestra de la constitucionalidad. ¿Sale? Los actos de autoridad tienen que ser. Como esto, ahí les va. Tienen que ser como una caja de cristal. Muy bien. ¿Qué características tiene una caja de cristal, compañeros? Bueno, no se ve muy bien. Bueno, aquí está. ¿Qué características? Es transparente. Todo, todo lo que pase. Transparente, dentro. visible. Exactamente. Todo lo que ocurra dentro del orden constitucional tiene que ser a la luz del pueblo. Vox Populi. Ahí está. Nada oculto. Nada por debajo de la mesa. En ¿Vale? teoría. En teoría. Y por eso nosotros tenemos que hacerlo valer. Nosotros. O sea, por eso está también este orden. De verdad. Si nosotros sabemos utilizar estos medios, la autoridad poco a poco va a tener que entrar en cintura. De verdad, ¿eh? Poco a poco. Si no lo sabemos, decimos, ni lo saben. Pues seguimos con lo mismo, ¿verdad? Seguimos con lo mismo porque ni lo defienden. Entonces, mientras no lo hagamos, para la autoridad, mucho más conveniente, ¿verdad? Muy bien. Por eso llegamos a este tema: el derecho procesal constitucional. La verdad que en México estamos en pañales en esto, ¿eh? En, en Latinoamérica, en Europa, uh, esta doctrina tiene 100 años en Europa y 50 años en América Latina trabajándola. De verdad. Perú tiene un sistema constitucional y tiene unos medios de control bien efectivos. La, el tema del derecho procesal constitucional se estudia con, con verdadera dedicación en las universidades. La verdad es que en nuestras facultades todo mundo, oh, yo quiero ser penalista, yo quiero ser civilista, yo quiero litigar en los tribunales penales. Y pregúntenle quién quiere ser constitu constitucionalista: nadie. El tema del derecho constitucional, pues bien, gracias, no importa. Pero, ¿qué creen? Este derecho procesal constitucional va a arreglar todos los procesos de cualquier materia que ustedes me digan, de cualquier materia. Esta es la base central de un abogado que, pues, puede defender contratos que sean contrarios a la Constitución. Entonces, el derecho procesal constitucional va a ser este conjunto de normas que, ¿dónde se encuentran, compañeros? En la propia Constitución se establecen procesos y procedimientos para dejar sin efectos actos de autoridad que sean contrarios a la Constitución y de esta manera mantener que la supremacía de la Constitución, pero también que garantizar la protección de los derechos humanos. Ahí va. Entonces, si la autoridad ha vulnerado nuestros derechos, ahí voy. Ahí va. Si esta autoridad vulnera mis derechos, lo importante es que voy a hacer yo como gobernado. ¿Ok? Como gobernado, lo que tendría que hacer es presentar un medio de control de constitucionalidad para que el Poder Judicial de la Federación dejara sin efectos este acto de autoridad que vulnera la Constitución. ¿Sale? Resulta que la autoridad, sin fundar y motivar, llega a mi domicilio y me causa un agravio en mis derechos. Como, como la autoridad se persona en mi domicilio y no funda ni motiva su acto que me causa un perjuicio, entonces, estimados amigos, la persona que resulta afectada por esta vulneración a sus derechos Podrá ser efectivo un medio de control de constitucionalidad. En este caso, en particular, por ejemplo, el juicio de amparo para que el Poder Judicial le diga a esa autoridad que su acto carece de cualquier fundamentación y, por lo tanto, va a dejarlo sin ningún efecto. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Estos son algunos sectores del derecho procesal constitucional. Ahí va. Primer sector, derecho procesal constitucional de las libertades. Sobre todo va a ser utilizado este precepto por el gobernado. Ahí va. Muy bien. Tenemos a este sujeto titular de derechos y obligaciones. A este ser humano tiene derechos que le reconoce la Constitución y los tratados internacionales. Si un acto de autoridad ¿sale? lesiona sus derechos de este individuo ¿qué vamos a hacer compañeros? entonces un acto de autoridad vulnera sus derechos ¿qué va a hacer este sujeto? ¿a qué va, va a utilizar para defenderse compañeros? los medios de control ok tendría que hacer efectivo la aplicación de los medios de control de constitucionalidad, ¿sale? Entonces, estos medios los tiene de forma directa el gobernado. ¿Cuál es un ejemplo de estos medios para defender las libertades? Bueno, el mejor medio que podíamos mencionar que tiene el gobernado es el juicio de Amparo. ¿Sí? Mi estimado Pedro. No, ya, ya lo dije, pues lo que iba a decir. El amparo. Sí. Muy bien. Ok, también tenemos otro. Pero bueno, ese tendría que ser presentación de una queja ante la CNDH. ¿Sale? O las comisiones locales de derechos humanos. Claro, que para combatirlo de forma más expedita, lo ideal es irse al juicio de amparo. ¿Sale? Entonces, quiero que entiendan, el derecho procesal de las procesal constitucional de las libertades lo tiene el gobernado para defenderse contra actos de autoridad que vulneren sus derechos. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Tenemos otro derecho procesal constitucional. Este se llama orgánico. Principalmente le corresponde a las autoridades. Ahí va. Atentos, por favor. Como mencionamos con antelación. Las autoridades dentro de su respectivo ámbito de competencia, pues tienen determinadas atribuciones que les confiere la Constitución. ¿Vamos bien? Ok. En esas atribuciones que le confiere la Constitución a las autoridades, hay una competencia bien delimitada para el Ejecutivo. Hay una competencia bien delimitada para el Legislativo hay una competencia perfectamente delimitada para el poder judicial. Muy bien. Si existe una invasión competencial, las autoridades también pueden defenderse de actos contrarios a la Constitución. El mejor ejemplo lo tenemos en el artículo 105, fracción 1 de la Constitución que es la denominada controversia constitucional. ¿Qué significa esto? Que si el titular del Ejecutivo vulnera una competencia que le corresponde al poder legislativo, el poder legislativo puede hacer valer la controversia constitucional fuera de politiquerías y de andar ventilando cosas en medios esto se puede hacer y de verdad que le dirían al ejecutivo a la corte. ¿Sabes qué ejecutivo? Párate ahí, porque esta no es tu competencia. ¿Se entiende? Porque a veces por facciones políticas puede haber revanchas, ¿sale? Ahí va. Otro ejemplo. Tenemos aquí a un presidente municipal y tenemos aquí al gobernador del estado Resulta que el gobernador del estado toma una atribución que le corresponde a este gobierno municipal causándole un perjuicio en, en el erario del municipio. Este municipio para defenderse contra esta invasión competencial va a hacer valer la controversia constitucional. Un poquito más adelante hablaremos de ella. Vamos bien. ¿Sale? Muy bien. Ah, pero atentos. Si la invasión de competencias le causa un agravio a un gobernado, compañeros, ¿sale? Entonces, el gobernado que es afectado por esa invasión de competencias va a promover un amparo que se encuentra contemplado en el artículo 103, fracción 2 y 3 del artículo 103 de nuestra constitución. Muy bien. ¿Por qué? Porque esa incompetencia que tomase de otra autoridad me causa un agravio. Tú no la debías ejercer, la debía de ejercer otra autoridad y me estás vulnerando un derecho. Muy bien. Ok, el siguiente punto también va a ser materia de esta sesión. El derecho procesal constitucional transnacional. A ver, ¿cómo está eso? Por, por una parte, compañeros, tenemos nosotros una justicia constitucional dentro del ámbito de nuestro país. Aquí está. ¿Sale? Aquí tenemos como norma suprema nuestra constitución. ¿Ok? Y tenemos como máxima autoridad jurisdiccional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero México se encuentra dentro de la comunidad internacional. Muy bien. Y en esa situación de que México forma parte de esta comunidad, resulta que celebramos tratados internacionales con otras naciones. Y en particular hay uno muy especial que se llama la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. Esta convención para la protección de los derechos humanos en el continente cree, regula dos órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las resoluciones que dicte la Corte deberán de ser obligatorias y vinculantes en el Estado mexicano. ¿Sale? Entonces, nosotros también vamos a defendernos contra actos de autoridad que vulneren los derechos humanos desde el ámbito de los tribunales de derechos humanos de corte internacional. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Sale? Muy bien. Ok. Y también tenemos otra cuestión el derecho procesal constitucional local, que de verdad les voy a ser muy franco, poco se menciona, poco se discute, poco se hace valer, pero acuérdense, somos una república federal. Al ser una república federal, estamos compuesta de estados libres, ¿sí? Soberanos. Por una parte, tenemos una constitución que va a regir en todo el país, pero a nivel local, tenemos constituciones locales que son el fundamento de sus leyes locales y además, estas constituciones también protegen derechos humanos. Y muchas de ellas contemplan derechos humanos que inclusive ni siquiera son reconocidos en la Constitución Federal. Por ejemplo, la Constitución Política del Estado de Chiapas reconoce el derecho humano a la defensa del ecosistema, a la defensa de la biodiversidad, a la protección de las especies en peligro de extinción. ¿Sale? Es decir, si hay una vulneración de derechos humanos a nivel local, pudiésemos que agotar los recursos constitucionales que se establecen en esa constitución. ¿Lo entendemos, compañeros? O sea, cada uno de ustedes en la entidad federativa que se encuentren tienen una constitución local y, pod y podrían hacer valer esa constitución local. ¿Sale? Y muchos inclusive tienen órganos que superan a los propios órganos de control de constitucionalidad en México. Por ejemplo, Tlaxcala tiene un tribunal constitucional. El Estado de México tiene una sala constitucional. Lo mismo que la Ciudad de México. ¿Sale? Entonces, ahí está. Mi estimado. José Arturo, te escuchamos, por favor. Este, también las leyes lo, en lo de las leyes locales de los municipios sería también el bando municipal, municipal y de buen gobierno. También es objeto de control de constitucionalidad, mis amigos, también. Ah, ok, muchas gracias. A sus órdenes. Muy bien, seguimos y vemos nosotros los sectores del derecho procesal constitucional. Vamos a hablar de la jurisdicción constitucional, de los procesos constitucionales y de la magistratura constitucional. ¿Sale? Empezamos sobre la jurisdicción constitucional. Y en ese punto resolvemos lo siguiente. Primera pregunta que vamos a resolver. ¿Cuál es el valor jurídico de la constitución, compañeros? Es la norma suprema, ¿verdad? Y entonces, hacer la norma suprema, hay que mantener su supremacía. Hay que hacer que esa constitución, como es la norma fundamental del Estado mexicano, se mantenga por encima, se mantenga como la norma suprema del Estado mexicano. Y por lo tanto, tenemos que dejar sin efectos todo acto de autoridad contrario a la constitución, ¿verdad? Ok. Para mantener la supremacía de esa constitución, vamos a hablar de los medios de control de constitucionalidad. Aquí depende el conflicto para ver qué medio vamos a hacer valer. Muy bien. Entonces. Si la constitución es mi norma suprema en todo este orden constitucional, ¿cómo le hago para mantener su supremacía? Ahí va. Atentos, por favor. Depende cuál es el acto de autoridad que vulnera el orden. Depende cuál es el acto de autoridad que va a causar un agravio. Entonces, en ese sentido, tengo que verificar. Esta afectación que menciono se trata de una invasión competencial. Este tema que menciono se trata de una cuestión. Permíteme tantito. Ahí voy ya. ¿eh? Ahí va. Ahora sí. Esta cuestión que menciono aquí dentro del control y sus alcances se trata de una invasión de competencias, se trata de un acto de autoridad que viola mis derechos, se trata de una norma que es contraria a la Constitución, se trata de un acto de autoridad que vulnera derechos humanos de una comunidad. Entonces yo voy a verificar cuál es el medio de control más efectivo para combatir dicho acto de autoridad. Muy bien. ¿Cómo voy a hacer que esta constitución mantenga su supremacía? ¿Sale? ¿O hago valer el amparo, o hago valer la controversia constitucional, o hago valer la acción de inconstitucionalidad, o hago valer el, la, la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las comisiones locales de derechos humanos? Hay que analizar cada caso para ver cuál es el medio de control de constitucionalidad más adecuado. En pocas palabras, el que tenemos como gobernados para defendernos contra actos de autoridad es el amparo y también la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las comisiones locales de Derechos Humanos. ¿Cuál es más efectivo? Sin lugar a dudas el juicio de amparo. ¿Vale? Mi estimado Roberto, te escuchamos, por favor. Sí, justo le iba a decir, eh, sabemos más o menos cómo funciona el juicio de amparo y también sabemos cómo podemos presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora, ¿cómo hacer valer una controversia constitucional? Ok, ese es un tema que viene en la segunda unidad y vamos a analizar controversia y acción de inconstitucionalidad. ¿Vale? No, okay. Muy bien, muy bien. Mi estimado. David Díaz, te escuchamos. Gracias, doctor. Una pregunta, ¿se puede hacer valer eh, simultáneamente más de un método de medio de control o se tendría que agotar? No, mu muchos de ellos señalan un tema de definitividad y también un tema de que si hay un tema de litispendencia, no se podrá tramitar este medio de control de constitucionalidad. Es decir, para que nosotros vayamos al medio, agotamos cualquier recurso ordinario antes de irnos al medio de control de constitucionalidad. En algunos casos también hay excepciones, pero no podemos hacer valer más de uno. Tenemos que enfocarnos a un medio de control en particular. Sí, sí. muy bien. Ok. Bien. Tenemos los sistemas de control que vamos a hablar un poco más adelante y cuáles son sus alcances. Ahora bien la sentencia que se va a dictar y la interpretación constitucional. El órgano que en última instancia resolverá las sentencias de constitucionalidad será la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Eh? Muy bien, en última instancia. Pero también tenemos otros tribunales que resuelven de constitucionalidad. Por ejemplo, a nivel del Poder Judicial de la Federación, tenemos a los juzgados de distrito, tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación, tribunal electoral del Poder Judicial de la federación. ¿Sale? Y a nivel local, tenemos a los jueces locales. Lógico, muy lógico, que la resolución que dicten estos jueces y estos, cuando es un tema de constitucionalidad, en última instancia tendrá que ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Se entiende? En última instancia, toda cuestión de constitucionalidad va a ser resuelta por la Corte. Mi estimado David, te escuchamos, por favor. Sí, doctor, gracias. Y después de la Suprema Corte, ya no hay nada más. O sea, ya lo que diga la Suprema Corte, si la Suprema Corte lo califica de constitucional o inconstitucional, ya no hay pauta a que haya otra revisión? No. Salvo que usted plantee una cuestión de convencionalidad, ahí podríamos llegar hasta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero en tema de constitucionalidad es lo definitivo. Inclusive hay un can hay un programa de televisión en el Canal Judicial que se llama Ya lo dijo la Corte. Y si la Corte ya lo dijo, pues es la verdad legal en nuestro país. ¿Sale? ¿Muy bien? Ok. Sí, gracias. Muy bien. Ahora bien, estas sentencias que se dicten sobre el tema de constitucionalidad tienen dos efectos. Anótenlos, por favor, compañeros. Las sentencias en temas de constitucionalidad tienen efectos relativos. que son efectos solamente entre las partes que promovieron este medio de control de constitucionalidad. ¿Sale? Esos son efectos relativos, solamente quien lo promovió. Pero también hay sentencias que tienen efectos erga omnes, que significa efectos generales para todos. Principalmente en la naturaleza del juicio de amparo son efectos relativos. ¿Sale? ¿Qué significa esto? Resulta que mi estimado David presentó un amparo contra leyes señalando que la norma en tal materia es contraria a la Constitución. Y le concede el amparo a David. Y estamos 50 mil personas en la misma situación, pero no promovimos el amparo. Los efectos de ese amparo solamente son para David, porque él promovió este medio de control de constitucionalidad. Los 49,999 restantes de mexicanos, pues se nos seguirá aplicando esa norma que es contraria a la constitución. Muy bien. Y efectos erga homes significa para todos, así no lo hayamos promovido. ¿Se entiende? Como por ejemplo en el caso de lo que mencioné de la Corte, el precedente judicial. Si el amparo que promovió David llegase a la Corte y la Corte, aprobada por ocho ministros, dijera, la norma es inconstitucional, los efectos son para todos. A excepción de normas fiscales. ¿Sale? Las normas fiscales no tienen esta naturaleza. Porque si no, el propio Estado se pone una soga en el cuello. ¿Vamos bien? Ok. Siguiente punto: Procesos constitucionales. Tenemos el juicio de amparo. Artículo. Artículos 103 y 107 de la Constitución. El juicio de amparo va a ser por excelencia el medio de control de constitucionalidad que tiene el ser humano para protegerse de todo acto que le cause un agravio a sus derechos fundamentales. Entonces, este gobernado frente a actos de autoridad que vulneren sus derechos humanos, tiene este amparo. Y el objeto del amparo es dejar de sin efectos este acto de autoridad y restituir al gobernado en el goce del derecho que fue vulnerado. ¿Quedó claro? Ok, mi estimado Pedro, aguas con el término que está utilizando está muy bien. Entiendo la, el tema de la protección de los derechos que usted señala, pero no les denomine garantías individuales, señálelos como derechos humanos o derechos fundamentales, ¿vale? Muy bien, muy bien, compañeros. Gracias. Sí, seguimos. Ahí va. Otro medio es la controversia constitucional contemplada en el artículo 105, fracción 1 de la constitución. En este medio de control de constitucionalidad, ¿sale? solamente disponen de él las autoridades. Sobre este medio de control, compañeros, los particulares no podemos utilizarlo. ¿Vamos bien? Ok. Las autoridades van a defender sus atribuciones, su competencia. Y entonces, si existe una violación a su competencia las autoridades que resultan vulneradas van a pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ésta determine si se vulneró o no su competencia, su atribución. ¿Vamos bien? Ok, vale. La segunda, ahorita vamos a tratar más de lleno este tema, ¿vale? Siguiente punto. La acción de inconstitucionalidad. Artículo 105, fracción 2. Otro medio que no tiene el gobernado, ¿eh? Lo tienen solamente las algunas autoridades. ¿Para qué sirve este medio? A ver, también se le conoce a este medio, anótenlo, como control abstracto de constitucionalidad. Ahí va. Atentos. Esta es mi constitución, mi norma suprema, la norma base de todo el ordenamiento jurídico. Aquí tenemos nosotros a la ley, la ley que emana de la constitución, la ley que surge luego de la, del procedimiento legislativo. Si algunas autoridades, escúchenme la palabra algunas, porque les voy a decir más adelante quiénes son las, las autoridades competentes, consideran que esta norma que se ha aprobado es contraria a la Constitución van a promover la acción de inconstitucionalidad. muy bien. ¿Y cuál es el efecto, mis queridos abogados y abogadas? Que esta norma, que es contraria a la constitución, quede sin ningún efecto. Pero los efectos no son relativos. Los efectos de esta norma, si se declara inconstitucional, son generales, son ergaones. Para todos. Muy bien. Ok. Tenemos otro medio. La justicia electoral. Artículo 99 de nuestra Constitución. En este tema, compañeros, tenemos a la máxima autoridad en materia electoral. Quién es, compañeros? No es la corte, ¿eh? la máxima autoridad en el tema de las elecciones en nuestro país se llama, compañeros. Tribunal electoral. Exactamente, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tiene una sala principal que funciona. Todo el tiempo, ¿sale? Y tenemos cinco salas regionales que funcionan durante los procesos electorales. Muy bien. El gobernado tiene un mecanismo. Cuidado. Compañeros, cuidadito, por favor. Mi estimada Larisa Gar García se está abriendo su micrófono. Ahí va. Estimados amigos, ¿cuál es el mecanismo que tiene el gobernado en el tema electoral? Se llama juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. No estoy en la boleta electoral. No estoy en el padrón electoral. ¿Sale? No me dejaron tramitar una credencial del lector. ¿Sale? Contra esos actos, el gobernado puede promover este juicio para la protección de los derechos político-electorales. El resto de los mecanismos le corresponde a los partidos políticos. ¿Muy bien? Ok. Las salas regionales, ¿dónde se encuentran? Se encuentra en la ciudad de Monterrey en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Toluca, en la ciudad de Jalapa y en la ciudad de México. Ahí tenemos las cinco salas regionales que operan durante los procesos electorales. ¿Muy bien? Ok. Y tenemos juicio político y declaración de procedencia si un gobernador presidente no presidente no diputado senador este algún algún director de un organismo constitucional autónomo ministro de la corte, magistrados, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, etcétera, etcétera. Comete alguna falta a la Constitución pues para que tiene un tiene un fuero constitucional para que pueda responder de sus actos frente a las autoridades, previamente tenemos que quitarle este fuero. Y para eso verificamos un procedimiento que establece el artículo 110, que se llama el juicio político. ¿Sale? Y también tenemos otro que se llama la declaración de procedencia, en el caso que hubiese cometido un delito dentro del ejercicio de sus atribuciones. ¿Sale? En este caso tenemos que... La, el Congreso funciona como un jurado de procedencia. Quien presenta la acusación es la Cámara de Diputados. Quien va a resolver sobre el juicio político es la Cámara de Senadores. ¿Vamos bien? Ok. Perfecto, compañeros. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo funcionan los tribunales que resuelven? En última instancia, las cuestiones de constitucionalidad. Este tema se le conoce como la magistratura constitucional. ¿Sale? Y en este punto tenemos lo siguiente. Punto número uno. Sistema de tribunal constitucional ad hoc. ¿Sale? Tenemos un sistema dentro del propio Poder Judicial y tenemos un sistema de justicia constitucional por órganos no especializados. El primer modelo que vemos acá es el modelo de Europa. ¿Sale? Es el modelo creado por Hans Kelsen. El segundo modelo... Es el modelo de Latinoamérica. Lo tiene Guatemala, lo tiene El Salvador, lo tiene Nicaragua, lo tiene Colombia, lo tiene Costa Rica, lo tiene Paraguay, lo tiene Venezuela, lo tiene Perú, etcétera, etcétera. Y tenemos otro, como en el caso mexicano. Lo tiene el Tribunal Superior de Argentina, lo tiene el Tribunal Superior brasileño, lo tiene la Suprema Corte de Estados Unidos y lo tenemos en México. ¿Sale? Les platico ahorita. Ahí va. Empezamos con el modelo europeo. Primero, sistema de tribunal constitucional ad hoc. Tenemos tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y tenemos un cuarto poder que únicamente tiene como atribución la cuestión de constitucionalidad. Para eso existe este poder, ¿sale? Esa es su función. Surge este tipo de tribunal de la obra de Hans Kelsen. A ver si viene una imagen de Kelsen. Creo que no debe venir. Bueno, vamos a poner que aquí. En este sistema, compañeros. No, no, no corresponde. Bueno, en este sistema tenemos nosotros que la defensa de la constitución se le va a atribuir a un único órgano. Este órgano es el que va a conocer sobre la constitucionalidad y solamente esta es su función. A este órgano lo conocemos con el nombre de Tribunal Constitucional. Y principalmente este sistema lo vamos a tener en Europa. ¿Sale? Por ejemplo, mencionamos algunos casos el Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania, el Tribunal Constitucional de España, el Tribunal Constitucional de Portugal, el Tribunal Constitucional de Austria, la Corte Constitucional de Francia, la Corte Constitucional Italiana, etcétera, etcétera. Es el cuarto poder. Ejecutivo, legislativo, judicial y tribunal constitucional. Algunos estados, algunos países latinoamericanos tienen un cuarto poder, como por ejemplo el caso de Perú, el caso de Bolivia, en la cual el tribunal constitucional ha constituido un verdadero cuarto poder. ¿Sale? El otro modelo, Eduardo Ferrer MacGregor dice que es el modelo de Latinoamérica. Se llama es el sistema de modelo de control de constitucionalidad por sala constitucional. ¿Qué significa esto? Tenemos a tres poderes tradicionales: ejecutivo, legislativo y judicial. Pero dentro del propio poder judicial que tenemos al tribunal constitucional modelo guatemalteco, modelo del Salvador, modelo chileno, modelo, mmm, si no más recuerdo, también el ecuatoriano y el principal que destaca entre todos, el modelo de Colombia. ¿Sale? Entonces está el Poder Judicial y como una sala especialista en constitucionalidad, vamos a tener ahí a un tribunal constitucional, pero que pertenece al propio Poder Judicial. ¿Sale? Muy bien. Y tenemos un modelo de tribunal por órganos no especializados. ¿Por qué? Porque estos conocen de todo, de legalidad, de constitucionalidad. Y de convencionalidad. De todo. Defino legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Ahí va. Legalidad. Primer concepto que voy a definir. Ahí va. Atentos, por favor. Muy bien. En este punto tenemos que el acto de autoridad. se va a regir por los preceptos que establece la ley. ¿Sale? Entonces el acto de autoridad se subordina al mandato de la ley. Ese es el control de legalidad. Muy bien. Autoridad. Me subordino a la norma. ¿Está claro? Muy bien. Control de constitucionalidad. La autoridad no se subordina a cualquier norma. Se va a subordinar a la norma suprema, a la norma que da origen a todo el orden jurídico, a la norma que funda el Estado, a la constitución. Entonces, en este punto, la autoridad va a regir su actividad al precepto que establece la constitución. ¿Sale? Control de convencionalidad. Aquí vemos otro punto. Ahora verificamos que el acto de autoridad se va a subordinar a los preceptos que establezcan los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La adecuación del acto de autoridad a los preceptos que reconozcan los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Vamos bien? Ok, bien. Veo que tiene la mano levantada, mi estimado David, y después, Roberto. David, ¿alguna pregunta que tengamos hasta aquí? No, perdón, doctor, creo que no bajé la mano, perdón. Ok, muchas gracias. Mi estimado Roberto, te escuchamos, por favor. Yo, yo sí, en el tema de convencional, convencionalidad, solamente habla de tratados de derechos humanos. Los demás tratados que, que, que tiene, por ejemplo, México, tenemos 12 tratados en materia de, de comercio, ¿esos tratados no quedan eh, sujetos a una convencionalidad? No, en este caso en particular, esos tratados se tendrían que defender desde los propios organismos que surgen de esos tratados en materia de comercio. Si ese tratado que usted menciona contempla un derecho humano, sí lo podemos defender desde la convencionalidad. Porque, Por ejemplo, le puedo decir que el tratado de libre comercio con América del Norte, el que recientemente tuvo una modificación, sí tiene algunos preceptos de derechos humanos. Y por lo tanto, si sí pudiese sobre esos preceptos hacer un ejercicio de convencionalidad. O sea, forzosamente tenemos que abordarlo desde la perspectiva de derechos humanos. Exactamente. Okay. ¿Sale? Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Perfecto. La Corte conoce de todos esos temas, ¿eh? A la Corte le podemos plantear todos estos puntos que hemos señalado, ¿eh? constitucionalidad, legalidad y convencionalidad. Y en todos los supuestos la Corte se va a pronunciar. ¿Sale? Aunque la Corte consideramos que ya tendría que enfocarse a estos puntos y dejar la legalidad para otras autoridades. ¿Listos? Muy bien. Perfecto, compañeros rápidamente y ahorita no se preocupen, ahorita que lleguemos a las 11.30 tomamos un descansito y hacemos una actividad con el licenciado Johannan, ¿vale? Muy bien, lo, lo importante es que ustedes disfruten esta sesión y que de alguna manera pues estén tranquilos y cómodos. Vamos a empezar. Seguimos con otra cuestión. Los sistemas de control de constitucionalidad. ¿Listos? Muy bien. Ok, recuerden compañeros que si alguna duda tienen y a lo mejor ahorita no la pueden asimilar, recuerden también que pueden checar el canal de YouTube donde subo bastantes contenidos que les pueden servir. Si alguno no se encuentra sus suscritos, pueden suscribirse, nada más le ponen mi nombre, abogado Héctor Martínez Sandoval, y ahí viene bastante información para que pues retomen algunos puntos que no les queden claro, ¿vale? Muy bien, seguimos. Oiga, oiga abogado, perdón. Y no, ¿Y no conoce también alguna institución o algo que dé un diplomado específicamente de, 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 de derecho constitucional? Pues la UNAM sobre todo se enfoca mucho en los temas de constitucionalidad. Entonces habría que revisar la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Creo que ahí hay bastantes diplomados y cursos sobre constitucionalidad. Y no se preocupe, también le podemos decir a nuestro director, el doctor Alemán. Que formule algún tema, algún diplomado, algún taller especializado en constitucionalidad. Excelente. Muchas gracias. A sus órdenes. Muy bien. Ahí va. Los sistemas de control de constitucionalidad. Ahí va. Atentos. Tenemos todos estos por órgano político, jurisdiccional, concentrado, difuso, abstracto y concreto. Voy a tratar de ser muy puntual de lo que trata cada uno de estos medios de control de constitucionalidad. Vamos a empezar por órgano político. ¿Listos, compañeros? Muy bien. A grosso modo, en este primer punto debemos de destacar, se le encomienda la defensa de la constitución a un órgano distinto de el Poder Judicial. En este punto señalamos, por ejemplo, muy bien, en este punto, por ejemplo, pudiésemos destacar a autoridades administrativas, ¿sale? Y autoridades legislativas. A ellos se les encomienda la defensa de la Constitución. Por ejemplo, en la autoridad administrativa que se encarga de proteger a la Constitución, tenemos el artículo 102, apartado B, la función de la CNDH y las comisiones locales de derechos humanos por violaciones a los derechos humanos contemplados en la Constitución o en los tratados internacionales. ¿Qué medio de control de constitucionalidad tenemos para la autoridad legislativa? Les menciono algunos. Artículo 110, juicio político. Artículo 111, declaración de procedencia. Ya lo mencionamos en la primera parte, pero ¿qué creen? También tenemos una facultad del Senado que va a operar en el caso de desaparición de poderes en una entidad federativa. ¿Muy bien? Entonces, entendamos, este medio de control de constitucionalidad por órgano político se le encomienda la defensa de la constitución a un órgano distinto del poder judicial. ¿Está claro? Ok, muy bien. Entonces ya mencionamos ejemplos. Administrativa, artículo 102, apartado B, las comisiones de derechos humanos a nivel local o la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Legislativa, juicio político, declaración de procedencia y la facultad del Senado para declarar la desaparición de poderes en una entidad federativa. Muy bien, seguimos. Y tenemos también otro tema bien importante. Ahí va. La defensa jurisdiccional. ¿Sale? Ahora se le va a encomendar a los jueces, pero no a cualquier juez. Se le va a encomendar al Poder Judicial de la Federación. La defensa de la Constitución. En este punto del Poder Judicial de la Federación, tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos a los, al Tribunal Constitucional, a los tribunales, este tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación, juzgados de Distrito. ¿Sale? A este control que se le encomienda al Poder Judicial se le llama control concentrado. ¿Sale? La defensa de la Constitución se le encomienda a estos tribunales de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación y juzgados de distrito. ¿Muy bien? Ok, muy bien. Esto se le llama control concentrado. Pero también la defensa de la constitución se le puede encargar a todos los demás jueces e inclusive jueces locales y jueces inclusive municipales. ¿Ok? A este control que ejercen estos jueces se les conoce como control difuso. ¿Ok? Ahí va. Vean, este puntito refiere al concentrado. Solamente lo tienen los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Estos otros puntitos refieren a difuso. ¿Qué significa? Que se encuentran distribuidos. Entre todos los demás jueces. ¿Sale? Control concentrado, control difuso de constitucionalidad. Les pongo un ejemplo: a ver quién me lo quiere contestar. Tramito mi juicio de amparo y voy a un juzgado de distrito para que este me, me, me resuelva este amparo. Es control concentrado, control difuso. Difuso. ¿Es concentrado? ¿Es Con, concentrado? Concentrado, porque estamos acudiendo a los tribunales de la federación. ¿Sale? Llevo un asunto en materia familiar y ahí planteo al juez de lo familiar que debe de aplicar este precepto que establece el artículo cuarto y los tratados internacionales para garantizar el interés superior del menor. ¿Qué tipo de control estoy ejerciendo? Difuso. Difuso. Difuso, exactamente, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? Ok, recordemos, atentos, por favor, el concentrado solamente en los tribunales de la federación. El difuso entre todos los demás jueces sin importar su jerarquía, sin importar su materia, sin importar su especialización. ¿Todos los demás? Jueces. ¿Vale? Muy bien. Ok. Ya hablamos del político, ya hablamos del jurisdiccional, ya hablamos del concentrado, ya hablamos del difuso. Ahora vámonos con el abstracto. Control a priori. A priori es un término latino que significa antes de control preventivo, ¿sale? Es decir, todavía la constitución no ha sido vulnerada. Todavía no. Muy bien, pero... De forma preventiva, yo quiero velar por el orden constitucional y entonces verifico que la ley que emana de la constitución no sea contraria a ella. Inclusive todavía no se ha causado perjuicio a nadie, pero de forma preventiva, me cuido. ¿Sale? Cuido que no se afecte el orden constitucional. ¿Vamos bien? Me hago un chequeo médico cada medio año. Lo que quiero verificar es que mi salud se encuentre bien y evitar cualquier sorpresa, ¿verdad? Control preventivo. ¿Está claro? Este control abstracto lo podemos encontrar, por ejemplo, en la acción de inconstitucionalidad contemplada en el artículo 105 fracción 2 de nuestra constitución. ¿Sale? 105 fracción 2. ¿Algún comentario, compañeros? ¿Está claro? Ok. Y tenemos el otro control llamado concreto. Este control, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que requiere de un acto de autoridad, ¿sale? Y este acto de autoridad vulnere los derechos del gobernado, ¿sale? Que este acto de autoridad invada competencia de otra autoridad. Muy bien. Entonces, aquí lo que hay que es reparar el orden constitucional que ha sido violado. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Sí? A ver. Les digo, les pongo una cosa y me dicen por pura lógica si procedería a mi amparo o no. Creo, creo, me pasa por la mente, me imagino que la autoridad va a ejercer un acto en contra mía. Y entonces, antes de que se lleve a cabo cualquier acto, me voy a amparar. ¿Procedería a mi amparo, compañeros? Mi estimado Juan José Manuel no, no procedería porque tú pues, no sabes de qué te vas a amparar. Exactamente, ¿de qué me voy a amparar? ¿Un acto futuro, un acto incierto? Pues no sabemos sí, pues, si se va a materializar, ¿verdad? Mi estimado David. Sí, exacto, hasta que no se transgreda a la persona, ya es cuando se puede amparar. Ok, entonces el amparo es medio de control abstracto o concreto. Concreto, ¿verdad? Concreto. ¿Sale? Ahí les va. Resulta que tenemos una facción una facción de un partido político en la Cámara de Diputados que está en contra de una norma que se acaba de aprobar y, de alguna manera, pues quiere verificar que esa norma no sea contraria a la Constitución. ¿Qué tipo de control va a ejercer este, esta facción del grupo parlamentario de tal partido? Abstracto, concreto. Abstracto. Abstracto, porque todavía no hay un acto que cause una afectación a un derecho del gobernado, pero de forma preventiva queremos verificar que se cumpla con el orden constitucional. ¿Se entiende, compañeros? Ok, perfecto. Muy bien. Rápidamente llevemos las características de estos medios que mencionamos. Aquí los destacamos. Est así se va a clasificar. De acuerdo a la naturaleza del órgano, hablamos de órgano político y jurisdiccional, conforme al número de órganos concentrado en, el, en los tribunales del Poder Judicial de la Federación, difuso entre todos los demás, por la orientación de la interpretación constitucional, abstracto, ¿sale? De forma preventiva, a priori, concreto. Un acto de autoridad que causa una afectación a los derechos fundamentales del gobernado. Muy bien. Ok. Rápidamente vemos algunas características. Ahí va. Ok. En el tema de, por órgano político, la defensa de la Constitución se le va a encargar alguno de los tres poderes. Pero cuando se le encomienda al poder judicial, atentos, el poder judicial en este punto no va a ejercer una función jurisdiccional, sino solamente de control. Por ejemplo, en el caso de la función que tiene el Consejo de la Judicatura Federal, que es una función de naturaleza administrativa, aunque se encuentre enfocada a un órgano jurisdiccional. ¿Sale? Primer punto. Segundo punto. La denuncia de inconstitucionalidad no le compete al particular, no le compete al gobernado, le compete a un órgano del Estado o a un conjunto de funcionarios. ¿Se entiende, compañeros? Vamos bien. Ok. Ante el órgano de control no se realiza ningún procedimiento contencioso. No hay como tal una litis. Hay una reclamación, pero no hay una litis, como en el caso del juicio político. Las declaraciones tienen efectos ergaomes, efectos generales para todos. Muy bien. Ok señalamos el órgano jurisdiccional. Ahí va. Se le encomienda esta defensa a los jueces. Muy bien. Hay un procedimiento que inicia el gobernado o una autoridad. ¿Sale? ¿Qué significa? Que en el medio de control de constitucionalidad jurisdiccional Llevamos todo un proceso. ¿Sale? Se presenta una demanda. ¿Sale? Aquí la vemos. Se presenta una demanda y se concluye cuando el juez dicta una sentencia. Aquí la tenemos. Se ha dictado una sentencia por conducto del juez. Nosotros tenemos que seguir una serie de pasos para llegar a este punto en que se resuelva sobre la constitucionalidad. Hay todo un procedimiento contencioso. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. En este punto, compañeros. Los efectos que se dicten en esta sentencia son relativos, es decir, para las partes que intervinieron en este juicio, en esta controversia, en esta litigio. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Seguimos. Y aquí viene un estudio bien interesante. El número de órganos que ejercen el control. Al control concreto, concentrado, perdón, de constitucionalidad, también se le conoce como. Ay, perdón, ya me estoy equivocando. Ahí va, perdón. El control difuso de constitucionalidad también se le conoce con el nombre de americano. Y el control concentrado, también se le conoce con el nombre de austriaco, porque su creador es un jurista de nacionalidad austriaca llamado Hans Kelsen. En este control concentrado de constitucionalidad, Hans Kelsen tuvo una tuvo una situación de análisis de confrontación con uno de sus contemporáneos. Déjenles platico cómo estuvo esta contradicción. Los dos eran profesores de la universidad en Alemania, ¿sale? En este punto tenemos nosotros a uno de estos profesores. Este profesor de origen alemán, recientemente se había afiliado a un partido político llamado Nacional Socialista. Este profesor se llamaba Karl Schmidt. Muy bien. Y tenemos al otro profesor de origen austriaco y, bueno, también era judío. Su nombre, Hans Kelsen. La pregunta que se hacían los dos, ¿quién tiene que ser el defensor de la Constitución? Carl Schmitt decía que el defensor de la Constitución tenía que ser el canciller alemán. ¿Y quién era el canciller? Adolf. Hitler. ¿Vale? Dice Carl Schmidt: el defensor de la constitución tiene que ser Adolfo Hitler, porque en él reviste la dignidad del pueblo alemán, y porque es el, la persona que puede establecer el orden constitucional en la República. ¿Vale? Y Hans Kelsen dijo no. El defensor de la Constitución tiene que ser quién? El Tribunal Constitucional, el órgano supremo, el órgano que verificara el cumplimiento de esta disposición. ¿Muy bien? ¿Vamos bien? Ok, entonces aquí tenemos pues esta función tan importante que realiza el tribunal. Entonces, en este control concentrado, su origen con Hans Kelsen en esta obra. ¿A quién le encomienda la función? Al tribunal constitucional. Control difuso o americano. Este control deriva en una sentencia dictada en 1803. La sentencia se, no, se intitula Marbury contra Madison. Esta sentencia verifica que todo juez, todo juez, debe de velar por el respeto del orden constitucional. Y entonces se confía en la honorabilidad de la función de este juez y así como en, ta, en su tarea judicial ordinaria. 1803, Marbury contra Madison. Este asunto ocurrió en los Estados Unidos. Ahí va. En los Estados Unidos, una nación que recientemente había obtenido su independencia, resultaba que uno de los poderes que se consideraba más vulnerable ¿Era cuál? Era el poder judicial. La sentencia se plantea lo siguiente. Resulta que John Adams, presidente de Estados Unidos, había perdido la elección. ¿Sale? A manos de Thomas Jefferson. Muy bien. John Adams, como último acto de autoridad, a las 11:59 de la noche, antes de dejar el poder, resulta, mis queridos amigos, que designa jueces de última hora. Por lo menos quería tener un control en el poder judicial. Entre esos nombramientos hubo tres que dejó en la mesa y que no los ratificó. Entre ellos tenemos un juez llamado William Marbury. Marbury no obtuvo su nombramiento. Marbury le reclama al secretario de Estado llamado Madison, que Thomas Jefferson ratificara su designación. El asunto llegó a la Suprema Corte de Estados Unidos. Y aquí tenemos a otro personaje de la jurisprudencia americana. Su nombre es uno de los jueces más, más, más importantes que podemos mencionar sobre los Estados Unidos. Este juez se llamaba John Marshall. John Marshall recibe la solicitud de Marbury. Y hubo dos vertientes que tenía John Marshall. Si resuelvo a favor de Marbury, me voy a echar encima al presidente Jefferson. Y si resuelvo a favor de Jefferson, la prensa me va a decir que el poder judicial está subordinado al Ejecutivo. ¿Y cómo creen que la libró John Marshall? Muy fácil. Diciendo, esto no me compete a mí, esto plantearlo ante un juez de primera instancia. Porque estos jueces de primera instancia también tienen que velar por el orden constitucional. Ellos tienen que hacer valer la constitución. Declino la competencia de esta Suprema Corte y que un juez de primera instancia te resuelva este asunto. Pasó el balón a otra cancha. No se quiso comprometer. Este es el caso Marbury contra Madison. Y es el fundamento del control difuso de constitucionalidad. Ahora bien, en este ejercicio de control difuso de la sentencia Marbury-Madison, entendemos, la constitución es la norma suprema de todo el orden. ¿Sale? Un acto co legislativo contrario a la constitución. No es ley y tiene que dejarse sin efectos. ¿Sale? Es deber del tribunal, cuando exista conflicto entre leyes, preferir la aplicación de qué, compañeros? De la constitución. ¿Sale? Cuando exista un conflicto entre la ley y la constitución, ¿sobre qué debe de resolver ese juez, compañeros? Sobre el orden constitucional, ¿sale? Y esta sentencia es vinculante y se tiene que cumplir. Muy bien, mi estimado José Manuel, te escuchamos por favor, José Manuel. Hola, hola. Eh, sí, este hola, eh, señor. Sí, ya no, ya le dio la respuesta exactamente como lo he dicho, pues obviamente todo se va a contra. Pues se aplica con la constitución. Es la lo que. Ok. Es lo que iba a preguntar con... Muy sí. bien. Muchas gracias, mi estimado José Manuel. Muy bien, excelente. Muy bien. Rápidamente, mis queridos abogados y abogadas, tenemos que estas son las características del control difuso entre todos los jueces. Ante cualquier juez, cualquier juez se plantea la cuestión de constitucionalidad. Cualquier juez, es decir, hay un asunto sobre patria potestad y sobre guarda y custodia que se está haciendo valer en este juicio de naturaleza familiar, ¿sale? Y bueno, presento mi demanda. Ya la mejor en esta demanda le planteo una cuestión de constitucionalidad al juez que va a conocer de esta controversia familiar. ¿Vamos bien? Entonces, ante cualquier juez se plantea la cuestión de constitucionalidad. ¿Vale? Esta cuestión no es la vía principal, es una vía incidental o de excepción. ¿Por qué? Porque en esta controversia que estoy refiriendo. ¿Cuál es mi conflicto principal, compañeros? ¿Cuál es el punto central de esta controversia? ¿Cuál es, compañeros? Ya lo dije, ¿cuál es? ¿Sobre qué estoy discutiendo en este punto, compañeros? La custodia del menor. Ok, entonces, mi, mi tema no es la constitucionalidad. Mi tema principal en este asunto es la custodia del menor. La cuestión de constitucionalidad es incidental. ¿Vale? ¿Vamos bien? Ok. Siguiente punto. Si hay un pronunciamiento sobre constitucionalidad, solamente se va a constreñir hacia las partes que lo promovieron. La resolución que se dicte, ¿sale? Va a estar sujeta a la aplicación y es vinculante para las partes que intervinieron en esa controversia. Estare de Chisis. Vinculante para las partes que intervinieron. ¿Sale? Mi estimado amigo, Avid Díaz, te escucho. Te escucho Avid Díaz, te escucho. Gracias, pues doctor. Una pregunta. ¿En el caso de que fueran cinco sentencias y se aplicara una jurisprudencia, ya sería vinculante para todos? Ahí sí, ya sería vinculante para todos. Pero entonces ya hablamos de la creación de una jurisprudencia. ¿Y esta, a su vez, si en algún momento puede ser evaluada por la Suprema Corte de Justicia y dejarla sin efecto? En, una, en un tema que se llama controversia constitucional. Es decir, por ejemplo, si un tribunal colegiado de Puebla estableciera ese criterio y tenemos un, un, tribunal, un tribunal colegiado. Del estado de Nuevo León estableciera otro criterio y esos criterios se contraponen entre sí, la corte determinaría cuál de los dos criterios prevalecería. Pero si pudiese la corte entrar a analizar ese criterio que han resuelto los tribunales colegiados. Gracias, doctor. Sí, muy bien. Bien. En última instancia, inclusive se adelantó un poquito, mi estimado amigo. En última instancia, una Corte Suprema se pronuncia sobre la cuestión de constitucionalidad, emitiendo sentencia, emitiendo una jurisprudencia que es obligatoria para los demás jueces. Ya bien usted lo indicó. Sobre este asunto referente con el tema de este, el tema referente con... Este juicio sobre guarda y custodia, ya hubo un pronunciamiento. Después tenemos otro pronunciamiento en el mismo sentido. Ya llevamos dos. Después tenemos otro asunto resuelto en el mismo sentido. Ya llevamos tres. Otro asunto resuelto en el mismo sentido. Ya llevamos cuatro. Y tenemos otro asunto en el mismo sentido. Ya llevamos cinco, cinco resoluciones en el mismo sentido sin ningún en contrario. Entonces formamos un criterio que va a ser obligatorio para todas las autoridades en ese circuito judicial. ¿Sale? Vamos bien. Ah, pero también recuerden una cuestión. En última instancia, la cuestión de constitucionalidad va a ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y con la reforma del año 2021, tenemos que si en un asunto la Corte por el Pleno, la prueban ocho ministros, o de las salas, cuatro ministros, entonces, mis queridos amigos, tenemos el precedente judicial. Un solo asunto conforma este precedente. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Y llegamos al último punto. Ahora bien, estamos en el control concentrado en los tribunales de la federación. En esta cuestión, la, la, el tema de constitucionalidad se le encomienda a un solo tribunal, se le encomienda a un solo órgano, el Poder Judicial de la Federación se presenta la cuestión de constitucionalidad por la vía de acción. ¿Qué significa esto? Cuando yo presento mi demanda de amparo, mis queridos amigos, entonces esta demanda es la principal. En esta demanda, estoy reclamando que un acto de autoridad contraviene lo que establece mi constitución. ¿Se entiende? Por eso es mi vía principal. ¿Nos queda claro? No es lo mismo que yo me vaya a una controversia civil y señale que la norma que me están aplicando es inconstitucional a que yo me vaya al amparo y mi vía principal sea que el acto de autoridad vulnera mis derechos. ¿Entendemos esos dos supuestos compañeros? ¿Sí nos queda claro? ¿Sí o no? A ver, la autoridad me detiene de forma arbitraria y no funda y motiva la causa bajo la cual me está deteniendo y me está, presenta me está presentando ante un juez de control. ¿Ok? Ese acto yo lo puedo defender a través del juicio de amparo. Porque es un acto de autoridad que vulnera mis derechos. ¿Lo entendemos, compañeros? Sí, ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Correcto, profesor. Ok, siguiente punto. En una controversia de índole laboral, considero que la ley que me están aplicando, pues en el precepto del salario vulnera lo que establece la constitución. El tema principal no es la inconstitucionalidad de esa norma. El tema principal es que yo en el juicio laboral voy a reclamar una indemnización, pero al final de cuentas también el juez que resuelva el asunto se pronunciará sobre la constitucionalidad de la norma que estoy planteando. ¿Nos queda claro? Sí. sí. Muy bien. En el control concentrado, en algunos casos, cuando resuelto por ocho ministros de la corte, los efectos son ergaomes. ¿Sale? Estos efectos son vinculantes y obligatorios cuando se cumpla con esta calificación. Entonces, aquí tenemos la vinculación de ese derecho. En última instancia tenemos que un tribunal resuelve de la cuestión de constitucionalidad y va a ser obligatorio para todos los demás casos. ¿Ok? Muy bien. Últimos puntos de esta unidad. Ya para que tomemos un descanso y tomen un cafecito. Ahí va. Compañeros. Con la reforma constitucional del 2011, tenemos nosotros un nuevo paradigma denominado bloque de constitucionalidad. ¿Sale? En este bloque de constitucionalidad, hablamos de que las normas de derechos humanos tienen la misma eficacia normativa desde el tema de constitucionalidad. Y el tema de los tratados internacionales. Vamos a romper un pequeño paradigma que ustedes ya habían trabajado con antelación, el sistema de una pirámide. ¿Sale? Porque en esta pirámide normativa, si ustedes lo recuerdan bien, decíamos que hasta aquí, hasta la cúspide, tenemos a la constitución. Después tenemos los tratados internacionales, las leyes del Congreso de la Unión, las leyes locales, los reglamentos, etcétera, etcétera. Pero siempre hablando de una supremacía de la constitución. Ahora rompemos este paradigma y hablamos de un bloque de constitucionalidad. En ese bloque de constitucionalidad, nosotros vamos a establecer que en tema de derechos humanos, la constitución y los tratados internacionales van a encontrarse en el mismo rango protector. ¿Está claro? Sí. Muy bien. El corazón de la reforma, el corazón del ejercicio de este control de constitucionalidad, de este bloque de constitucionalidad, sin lugar a dudas, son los derechos humanos. Derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución, pero a su vez también los que se encuentran reconocidos en los tratados internacionales. El corazón de este cuerpo constitucional es la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Lo demás también es importante, pero no tanto como el corazón. Lo demás sobre competencias y sobre ejercicio de derechos, pues también va a ser fundamental. Pero lo que va a tener una primacía son los derechos humanos. Esto dentro del bloque de constitucionalidad. Y para que ustedes lo entiendan mejor, compañeros, ahí va. Mucha atención con el ejemplo que vamos a destacar. Bloque. Ahí va. Este es el bloque de constitucionalidad. Dentro de este bloque tenemos mi norma fundamental, la constitución. También tengo tratados internacionales, tengo leyes federales, tengo leyes locales, tengo reglamentos, tengo decretos, etcétera, etcétera. En este tema nosotros vamos a aplicar la norma que sea más favorable. Es decir, si nosotros tenemos que ver, en este caso, cuál de todas estas normas otorga una protección más amplia al derecho. A este principio lo vamos a llamar principio pro persona, mi estimado Pedro, exactamente. La norma que más favorezca a los derechos humanos, sin importar su jerarquía. ¿Muy bien? Ok, muy bien. Perfecto. Concluimos con el tema de la contradicción de tesis 293 del 2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la Corte en esta contradicción me dice lo siguiente, los derechos humanos contemplados en la Constitución y en los tratados internacionales tienen el mismo rango protector. Tienen la misma eficacia. Muy bien. ¿Lo entendemos, compañeros? Ok. En este punto, vamos a verificar cuál es esa posición de los tratados y cuál es el alcance de la jurisprudencia. Reiteramos. Ahí va. En este sentido, compañeros, vemos el siguiente ejercicio. Sobre este bloque que ya hemos destacado, señalamos la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen el mismo rango, pero también... Vamos a incluir aquí la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en aquellos asuntos en los que México es parte y en aquellos asuntos contenciosos, aunque México no sea parte. También forman este aparato protector de los derechos humanos. Es decir, si hay un derecho humano que se contemple en uno de estos casos, también lo puedo plantear. ¿Se entiende? En asuntos que haya resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo podemos hacer valer para la defensa de los derechos. ¿Está claro? ¿Vale? Muy bien. Mis queridos amigos, entonces espero que los puntos que hemos analizado hasta aquí sean de su comprensión. Ya hemos hecho mención la importancia que tiene nuestra Constitución como la norma suprema ¿Sale? La constitución como la base de todo el ordenamiento jurídico. Para mantener su supremacía, la constitución tiene un escudo protector. ¿Sale? Este escudo son los medios de control de constitucionalidad para dejar sin efectos todo acto de autoridad que fuese contrario a la constitución. ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? Recuerden que mencionamos muchos aspectos en relación de la jurisdicción constitucional. Destacamos que existen algunos medios como el amparo, la controversia constitucional la acción de inconstitucionalidad, la justicia electoral, la, la, los, el juicio político, la declaración de procedencia, etcétera, etcétera. Muy bien. Ok. Señalamos que existen distintos sistemas para proteger la constitución. Se lo podemos encomendar a órganos políticos, ¿sale? En, en este caso, muy particular, a órganos de naturaleza, administrativa, y legislativa, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, a órganos jurisdiccionales. Si le dejamos esta función Solamente al Poder Judicial de la Federación. Entonces hablamos de control concentrado. ¿Sale? Si le dejamos a todos los demás jueces, le llamamos control difuso, ¿verdad? Vamos bien. El control abstracto. es un control preventivo. Y el control concreto es un control reparador que va a actuar cuando hay un acto de autoridad que vulnere esos derechos. Recuerden que el control difuso tiene su origen en la sentencia Marbury contra Madison y el control concentrado tiene su origen en la obra de Hans Kelsen, la defensa jurisdiccional de la Constitución. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Y contemplando este bloque de constitucionalidad, no lo olviden, la misma eficacia normativa para la protección de los derechos humanos, contemplados en la Constitución, contemplado en los tratados internacionales, y aquí también incluimos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Claro? Muy bien. Perfecto. Licenciado Johanna, ¿me escucha?